Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, nuestro ruego, acoge por tu hijo.
escrito en el alma que sale de tu amor. Amén. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mi grito de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a sus gemidos, Señor, por la mañana. Escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el guardado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detesta hasta los malhechores, destruyes a los mentirosos. Adore sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Con tu justicia, porque tengo enemigos, allánate tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Tu garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como el escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos Dios nuestro. Alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor.
en el atrio sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es familia. La voz del Señor desguarda los cerros, el Señor desguarda los cedros del Líbano. Hace brillar el Líbano como a un novillo, alza el río como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas del fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor recoge los nobles, el Señor responde a las selvas, en su templo un grito unánime gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego, para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ojalá tenga yo una íntima experiencia de Cristo, de poder de su resurrección y de la comunión con sus padecimientos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según
la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá tenga yo una íntima experiencia de Cristo, la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, que suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola para que extendiera más la gloria de tu nombre, concédenos que, imitación suya y apoyados en su auxilio, libremos también en la tierra el noble combate de la fe, para que merezcamos ser coronados juntamente con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, Mía dulzura, esperanza nuestra. A ti llamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular que diariamente se celebra a las 9 de la mañana. En este día, en esta Eucaristía, damos gracias a Dios por los 15 años de la canonización de San Juan Diego. Ya la misa de mediodía, presidida por el eminentísimo señor cardenal, será por este motivo. También pedimos por el eterno descanso del muy ilustre señor canónigo Juan Aranguren Ucieda, a los 6 años de su fallecimiento, y por la salud de Raquel Paola Barragán, que trabaja aquí en la Basílica en el módulo de información y que acaba de entrar a quirófano. Vamos a pedirle a Dios para que salga bien de su operación. Celebramos hoy a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció. Arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?». Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el libro del Éxodo, en el texto que hemos escuchado, el grave pecado del pueblo de Israel, de la adoración del becerro de oro, que se debió en primer lugar a la impaciencia del pueblo, porque se desesperó de que Moisés no bajaba del monte, y entonces decide cometer este grave pecado. Después, la actitud de Aarón, sacerdote, que se dejó llevar por los respetos humanos, por la presión del pueblo, él que debía de haber inducido al pueblo a que no hiciera eso, se prestó a seguir lo que le pidieron y entonces cometió también una grave falta. A pesar de que todos ellos habían visto las maravillas que había obrado el Señor en favor de ese pueblo,
Luego construyen este becerro con oro y metales preciosos para querer asimilarse a otros pueblos de alrededor que adoraban a sus ídolos. Y esto generó un grave enojo de Moisés, de tal manera que estrella las tablas de la ley y va a obligar al pueblo a reducir a cenizas ese becerro, ya que los mismos israelitas comieran de esas cenizas. Para nosotros, esta lectura nos debe ayudar a revisar nuestra vida para que solamente adoremos al Señor nuestro Dios, porque hay personas que se adoran a sí mismas, que tienen su propio yo como centro de todo y todo gira en torno a ellos. O hay personas que se dejan deslumbrar por las criaturas, culto a la Madre Tierra, por ejemplo, es una criatura de Dios y es para nuestro bien, pero como en algunos lugares pues se tergiversa esto. Y tampoco adorar a las criaturas del hombre, como son los bienes materiales, el dinero, donde algunos se dejan deslumbrar demasiado por él y entonces se apartan del camino del Evangelio. Que Jesús es bien claro, no pueden servir a Dios y al dinero. Y hay otros que ponen su total confianza en otros hombres y idolatran artistas, deportistas, etcétera, cuando son seres limitados como todos nosotros. El único al que hay que adorar es a Dios. Y vemos que después de esto, de este pecado, va a venir un periodo de purificación para el pueblo. Y pasará largos años en el desierto hasta entrar en la tierra prometida. Así también en la iglesia, el pecado, cuando uno se arrepiente, ciertamente Dios perdona. Es más, Él está continuamente llamándonos a través de su amor, de su misericordia, para recurrir a ese perdón que nos ofrece. Sin embargo, también en la iglesia existe la práctica de la penitencia, hacer penitencia por nuestros pecados. Es una cosa medicinal, purificadora. Y esa penitencia debe de ser sobre todo a través de las acciones buenas que la iglesia siempre nos invita a realizar, las obras de misericordia. Celebramos hoy a San Ignacio de Loyola, que nace en 1491 en el País Vasco. Recibió una formación cristiana bastante sólida, sin embargo, a lo largo de su juventud, sus intereses fueron por la vida de las armas, por las mujeres, por los juegos, por otras realidades, las historias de caballería, tal manera que vivió ciertamente alejado de una sólida vida cristiana. Y él participó en la defensa de Pamplona contra los franceses que habían invadido y resultó herido de la pierna gravemente, tuvo una larga convalecencia y ahí pide historias de caballería para leer, pero le dan dos libros: La vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y
unas vidas de santos de Jacopo de Baratze, y él, al ir leyendo, sentía una alegría muy grande. Entonces, él, cuando pensaba en todas las cosas mundanas, primero se sentía alegre, pero después se sentía vacío y triste. En cambio, él mismo lo dice, cuando leía estas vidas de santos, después de leerlas, sentía un profundo gozo en su corazón. Y esta larga convalecencia lo llevó a su conversión y va a Barcelona, ahí se deshace de las armas, entrega las armas, y después de eso se va de retiro a Manresa, está cerca de Barcelona, y a través de los ejercicios metódicos de oración empieza él el primer esbozo de sus ejercicios espirituales, que luego van a ser algo muy importante en la vida de la espiritualidad cristiana. Y él decide entregar todo, toda su vida para gloria de Dios, ad maiorem gloriam Dei, que es el lema de la Compañía de Jesús. Él quería ir a Tierra Santa, va, pero se da cuenta de que no podía permanecer ahí, tiene que regresar, y se da cuenta también de que le faltaba estudiar. Sus conocimientos eran muy limitados y empieza a estudiar en varias universidades, la de Alcalá de Henares, la de París. Y el 15 de agosto de 1534, con 6 jóvenes, entre ellos San Francisco Javier y otros hombres muy importantes en la historia de la Iglesia, hace los votos de pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto de obediencia al sumo pontífice en lo referente a las misiones. No es nada más obediencia al Papa y ya, sino es en referencia a la misión evangelizadora. Y así comienza la Compañía de Jesús. 1538, él recibe la ordenación sacerdotal en Roma. En una ocasión, que estaba en un pueblo cerca de Roma llamado Las Tortas, tiene una visión en donde el Señor le dice: yo le seré propicio en Roma. 1539 empieza pues el esbozo de los primeros reglamentos de la Compañía de Jesús, la fórmula del instituto, que será aprobada por el Papa Pablo III con la bula Regimini Militantes Ecclesia en 1540. Compañía de Jesús, sobre todo, se dedicó a las misiones. Hubo grandes misioneros como el mismo San Francisco Javier, como Mateo Ricci, como Padre Valignano y tantos otros que evangelizaron Asia, pero también se dedican a dar los ejercicios espirituales, otro apostolado de ello. Se dedican a las misiones populares, diversos pueblos, otra forma de su apostolado, a las congregaciones laicales, que fueron muy fuertes, por ejemplo, en la Nueva España, y que ellos estaban al frente de muchas de estas congregaciones o confraternidades. Se dedican a la educación, fue muy rápida la fundación de colegios y de universidades por ellos, o sea, dirigidas por ellos en toda Europa.
sobre todo uno de los jesuitas, San Pedro Canisio, fundó muchos colegios en Alemania, en la República Checa, en Eslovaquia, en Polonia, en Austria y Hungría, y esas zonas que ya eran protestantes en 1550 para 1600 habían vuelto a ser católicas gracias al apoyo de los gobernantes y a la labor de los jesuitas. Aquí en México llegaron en 1572. Ellos fueron los que hicieron la primera evangelización en todo el noroeste de México, toda la Baja California, Sonora, Chihuahua, la Sinaloa y Nayarit. A ellos, pues, nuestra patria y nuestra iglesia les debe mucho. Y también tuvieron muchos colegios, ellos estaban al frente de, pues, gran parte de la educación de la Nueva España. Había 40 colegios, incluso algunos exclusivos para indígenas, como el Colegio de San Gregorio, o para niñas indígenas, un colegio que tenía el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Fueron expulsados injustamente por el rey Carlos III en 1767 y luego fueron suprimidos por el Papa Clemente XIV en 1773 y restablecidos por Pío VII en 1814. Todavía es la orden que tiene más religiosos en la Iglesia, y en la actualidad el Papa Francisco es jesuita. Ellos también promovieron mucho la devoción y el amor a la Virgen de Guadalupe. Dos de los más grandes escritores del guadalupanismo en el siglo XVII, Mateo de la Cruz y Francisco de Florencia, fueron jesuitas. Claro que pues el clero diocesano también participó, y siempre el clero diocesano ha estado a cargo del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. No solamente el clero diocesano de la Arquidiócesis de México, sino de varias diócesis de la República Mexicana. Es una gloria del clero diocesano el haber mantenido y el haber trabajado siempre en esta basílica, en este santuario. Pidámosle a Dios, por intercesión de San Ignacio, que nos dé siempre un profundo amor a Jesucristo, que vivamos esa batalla de cada día, una lucha contra las fuerzas del mal, y sobre todo para llevar el mensaje evangélico a todas las personas que nos rodean. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo, oremos. Escúchanos, Padre. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están en camino, oremos. Escúchanos, Padre. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, oremos. Escúchanos, Padre. Para que bendiga a nuestros familiares, amigos y nos enriquezca con todos sus dones, oremos. Escúchanos, Padre. Por la salud de Raquel Paola Barragán Álvarez, que acaba de entrar a quirófano
para que Dios le dé la fe y la esperanza de que la Virgen Santísima la cubre con su santo manto. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor tenga en su reino a muy ilustre Padre Juan Aranguren y Sieda, y esté gozando ya de la visión beatífica. Oremos al Señor. Escúchanos. Demos gracias a Dios por un año más de la canonización de San Juan Diego. Oremos. Escúchanos, Padre. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de ti. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ello la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Principalmente te pedimos por Monseñor Juan Aranguren, en el sexto aniversario de su fallecimiento. A él y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En primer lugar, bendigo a los niños pequeños cuyos padres quieren presentar a la Santísima Virgen de Guadalupe, quieren presentarlos a la Virgen. Luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.